Recordar que el otro arquero de Pérez de León, Brian Segura, estuvo entrenando con la sub-20, finalmente no quedó en la lista. Mayo Sequeira y Alejandro Barrientos fueron los convocados. Ay, mae, qué pereza, pues eso, qué onda, favor. Fue para la sub-20, siendo el arquero titular de Pérez de León en su momento. Y Alejandro Barrientos, que está peleando. Sí, ahora competirá en este caso. Pérez de León es de la provincia de San José, queda en el sur. Luis Astur, Edwin Cordero. Se llega desde San José por el Cerro de la Muerte. Hey, Neven Brega para Cristian Martínez. El cerro donde hay muchos muertos en el camino, madre. Desde el Porras habilitado, va solo, posibilidad. Ay. ¿Por qué hizo eso, madre? Estaba solo. Madre, pero no entendí lo de Ángel Porras, madre. Era para que se fuera solo y paró. Fuera de juego, una acción que hay que volver a observar cuando llegó Saprissa. Ahí está la posición prohibida de Ulises Segura. De inmediato Carlos Fernández señalaba el fuera de juego. Igual no va para gol, sino que de esquina. El otro en medio, viene sin Cordero. La peseta va. Vuelve con el sí primero, Heiner Moran. Heiner controla. Se deja rota, rechazo en el cuerpo de Pérez. Clavonazo. Heiner jugando como saque de banda. Lateral izquierdo ya esta temporada. Por lateral por derecha, Saprissa. Por izquierda de zaguero central. Ahí va. Sí, jugador tremendamente polifuncional. Saque de banda. Bien tapado de momento por el equipo de Pérez Celedón, Luis Stuart Pérez. Y el sí Cordero se alterna mucho para bloquearlo este sí, que es un jugador que ya lo hemos resaltado de ida y vuelta, buen manejo de pelota, muy entregado. Realmente se pone el overall, es muy laborioso. Es sin Cordero en el PDC. Saque banda. La Dave Mighty. El rechazo llegaba. Es sin Cordero, otra vez Dave Mighty. Para Saprissa en salida. Que le ha costado recibe, el partido. La pelota, no. Busca la devolución, pero la pega mal. No. Se busca Adrián Colindres. Muy mal, muy mal, man. Muy mal pase, madre. Enzo Lavaca. Ahí va Porfirio. Buscando la salida, sigue Porfirio. El contacto para Kevin Sancho. Ahí, Sancho Panza. Mauricio Núñez contra el Jordan. Gana Jordan, le hacen falta y va para amarilla, madre. El atropella, no lo deja pasar. Y va a venir la primera tarjeta amarilla del encuentro. Porque lo agarró de la pierna, lo capturó prácticamente el exjugador del equipo Florense, así es que amarilla para el número 23 del equipo de Pérez Celedón, Mauricio Núñez. Ahí está la acción, como le comete la falta. Sí, madre, se la agarró a la pierna que... Mire, a la pincha primero, ay, como no pudo, ay. Porque esa cancha estaba bien, es que traía... Se quiso arrancar la pierna, según él, ay. ¿De agua para echarle ahí? Sí, lo acarreó. Sí, exactamente. Era la época en que lo hacía muy bien Jorgito Romero ahí en el estadio municipal de Pérez. Sancho buscándolo, Garita. El toque de zurda para Luis Stuart. Pérez frena, toca hacia atrás. Le quedará a Ulises, no. Le pierde el pase. Sí, Pérez. Abriendo camino. Sí, Mauricio Núñez se va a ir en el equipo de Pérez Celedón. Mauricio Núñez se va. Ole. Va a el número 11. Ole. Será la variante. Ole. 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 Disparó Dani Carvajal. No lo tuvo tanta comodidad para el disparo frente al área. El volante de Pérez Celedón. Acá. Es un cambio. Vamos a ver. No hay ninguna otra razón, ¿no? Ole. Sí, posición de Jacone. Malo. Malo en el medio. Aquí está. Ahora sí. Mariano Cristian Martínez. Ole. Puede arrancar Colindres. El viento hace punta izquierda. Daniel Colindres lo enfrenta a Keylor. Ajá. Porras está en área al centro. Ángel Porras. Gol. No. Más, si ese es un saque de puerta, me cago, mae. Hasta llegó y la pegó Mariano Torres. Sí, que viene de atrás después de la entrada del costado. Ah, bueno, que fue el tiro de esquina, mae, porque me cago si hubiera fallado de esa forma, me cago, mae. Posibilidades frente a la lotería, aquí viene Mariano Torres, pero le pega
Universidad Panamericana. Y ya está Calvo en la cancha, compañeros. Ahí, Núñez. Ahí lo tienen en la cancha. Calvo. Se viene el córner. Centra. El centro, Porfirio. Porfirio y Cala, la saca con el pecho. Ahí va en salida. Luis Ángel Landín. Viene esa pieza, se la quita. Y de atrás. ¡Ole! ¡Ole! Para Dani Carvajal. La chichengua. Del área y ese pase. ¡Ole! Lo hiciste, Carvajal. Se viene Heiner. ¡Ole! Sin contra él, tapa ahora Daniel Colindres. ¡Malo! Minutos finales de este primer tiempo. Luis Stuart. ¿Va? Arranca Pérez. Luis Stuart Pérez. La marca es de Mariano, sigue Luis Stuart en el centro. Tiro esquina. Mariano Torres. Aloja el corner, tiro de esquina. Para Pérez Celedón. Pérez Celedón solo ha ganado dos de los últimos 10 juegos en casa ante el Zapriza. Se le ha complicado la historia reciente el Pérez. El historial global igual es a favor del Zapriza. Con 21 victorias, 13 empates y 18. 13 triunfos de generaleños y 18 empates. Cuando el partido se realizó en el estadio municipal de Pérez Celedón, 8 triunfos de ventaja para el Zapriza. Se viene el corner, tiro de esquina. Guzmán levanta el centro, Dani Carvajal. Dani despeja. Hay una pifia de chilena, remata cerca. Pero ese león. Tomando altura, metió peligro. El 5-0. Y que bien le pega esa pelota. Un remate que lleva mucha potencia. Buscando la portería de Dani Carvajal. Creándole ahí grandes inquietudes al guardameta zaprisista hoy vestido de naranja. Ya bueno, tenemos 44 minutos. Dos minutos más. Llegaremos hasta el 47. Pa. Precisamente Carvajal es el que se encarga del saque de puerta. Explota las alturas. López, el que la ganaba, Landín. Ahí Leandro Martínez le envía lejos. Siempre por sea. Mariano Torres. Ángel. Contacto para Ulises. Recordar que salió lesionado. Déjese la Jordan, bueno, la cobra rápido. Ángel Porras. Este Porras, el que tiene mano. Ahí va. Porras va entre dos. Porras sigue. Se apoya en Mariano. Torres de zurda. Vamos, Ángel, hágalo. Pinta el árbitro. Vale, fuera de juego. Había fuera de juego. Posición prohibida de Ángel Porras. 45 minutos de juego. Queda con algún golpe Maynor Álvarez. Ahí está la acción. Creo que no hay posición prohibida. Pero en línea. En línea estaba Ángel Porras. Y el que levanta la bandera es Carlos Fernández. Vecino de Escazú. ¡Pa! De Maynor Álvarez. Levanta el balón de Ismaili. En bueno, el cabezazo. Sí, Pérez Celedón. La devuelve Garita Martínez, que la envía lejos. Hubo falta un tipo Henry Bejarano. Nada, hace mucho tiempo que no voy. El servicio será para el Pérez Celedón. El Pica Deportes y el fútbol. Pero es un lugar muy bonito, me imagino. Ya va a haber muchas cosas turísticas buenas. El por ahí. Está Guzmán, el capitán, también Garita. Tiro libre McDonald's. Entra. Levanta el centro, rechaza a Dani Carvajal. Chazó Dani Carvajal. Le queda Heiner Moreno. Heiner. Colindres logra dominar. Aprovecha Cordero, se apoya. Kevin Sancho atrás con su arquero Maynor Álvarez. Parece que da un patadón. El pase largo de Maynor Jordan que Smith. Que golpea a Jordan Smith. Peleando la Landing. Y al final Jordan. Le queda a Jordan Smith que lo marcan entre dos. Sobre el Diego Calvo, quien estrella un la pelota. Saque de banda. Donde para el saque de manos a favor del Saprissa. Mejor le queda a Pérez de León. Está por acabar la etapa inicial. Viene para el cobro. Son dos de reposición. A Jordan. Aquí la juega Ulises. Anderson Leite tapa. Bueno. Con falta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiene que terminar. Viene a cobrar Mariano Torres. Termine. Los dos minutos de reposición.